Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más en el canal, bienvenidos al refugio de Meeple, yo soy Horu, bienvenidos al tapete verde, a la arena de las hostias, a Marvel Champions, y bienvenidos a este escenario final de la campaña o la mini campaña Mojo Mania, que aquí pone pack de escenarios, pero bueno, Mojo Manía, en el que después de atrapar a Spiral, pues nos ha llevado hasta Mojo, para intentar reventarle el programa ya final, este show televisivo universal, para en el que somos los protagonistas, ¿no? Para su bienestar. Aquí tenemos a Mojo, que tiene 2 de plan, 1 de ataque, 16 de vida y tiene una respuesta. Dice, después de que termine tu turno, descarta las 3 primeras cartas del mazo de encuentros. Coloca 1 de amenaza sobre tu héroe por cada carta descartada de este modo que no pertenezca al conjunto de encuentros de Mojo. Un plan que tenemos Mojomanía, Mojo Manía, Mojo 1 y 2 para normal, 2 y 3 para experto. Conjuntos de encuentros de Mojo y normal que ya están aquí. También está la obligación y también está Longshot que nos dice que lo tenemos que poner. Luego dice, elige un conjunto modular más un conjunto por jugador adicional de la expansión de Mojo Manía y apártalos a un lado. Pone en juego la carta de entorno de la ruleta de géneros con la cara girando boca arriba. Estos son los dos planes que nos quedan, ¿vale? La ruleta de géneros la tenemos aquí girando. Dice, después de que tiene una respuesta obligada, después de que se restablezca el mazo de encuentros, si no queda ningún conjunto de encuentros modular apartado, los jugadores pierden la partida. Ojito, ¿eh? Solo tenemos 2 oportunidades. De no ser así, daré la vuelta a esta carta. Y luego por el otro lado ya lo veremos. Y ojo a esto, porque le damos la vuelta, empieza con 10, que esto ya es malo para este mazo. Dice, cuando se muestra esta carta, elige al azar un conjunto de encuentros apartado y muestra su entorno serie. Baraja sus restantes cartas con el mazo de encuentros. ¿Vale? Tenemos que ser súper rápidos para derrotar a Mojo. Interrupción obligada. Cuando un personaje abandone el juego o se dé la vuelta a su carta, traslada a este plan toda la amenaza que tuviera encima ese personaje. Vamos a estar aquí. Estando en héroe vamos a ir acumulando amenaza y luego se va a meter ahí de golpe cuando nos pasemos a alter ego. Así que... uf, y solo tenemos, digamos, 15. Vale, tenemos que elegir uno de estos dos planes. Pues vamos allá. Par, impar. Par. Pues Mojo nos dice que tenemos que mostrar el entorno, que lo tenemos aquí, y barajar las cartas. Todas las demás cartas de encuentro ganan incitar 1 encima, ¿eh? Encima vamos poniendo amenaza extra ahí. Todos los personajes amigos reciben más 1 de intervención. Cuando se muestra esta carta, descarta todos los demás entornos de ubicación y si esta carta se ha mostrado del mazo de encuentros, gana oleada. Vale, pues en principio lo tenemos todo preparado. Vamos a barajar. Cortamos. Ya. Que Charles Xavier reparta suerte. Vale, y luego en la preparación aquí nos dice, tenemos, como lo he estado jugando con escenarios, no así siguiendo campañas, sino escenarios, pues no le he hecho mucho caso a las preparaciones y a lo que había que hacer al final de campaña. Pero ahora nos dice que debíamos haber elegido una carta de nuestro mazo o de cualquier otro mazo y ponerla en juego directamente. Entonces, como... no lo he hecho, vamos a permitirnos el lujo de coger el entrenamiento de combate y ponerlo en juego, ¿vale? Barajamos. Cortamos. Y 6 cartitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A ver. Tenemos movimiento fluido. Curación regenerativa, el esqueleto de adamantium, perfecto, este nos viene muy bien. Guiarse por el olfato y frenesí rabioso. Vale, esta la vamos a quitar. La curación ahora también. El ataque en equipo también.
Vale, estas tres en principio las quitamos y robamos tres más. Golpetazo, utopía y aguante. Bueno, esto nos puede venir muy bien, nos puede venir muy bien, muy bien. Vale, con utopía vamos a jugar aguante. Bueno, nos damos la vuelta. Bueno, nos damos la vuelta. Venga, sí. Y tenemos 3 de vida extra. Con 2 vamos a jugar el esqueleto de adamantium. Y nos llevamos 4 más de vida. Más 1. Ahora tenemos más 1 de combate. Tenemos 4 de ataque y 17 de vida. Nos hemos quedado al guiarse por el olfato. Y vamos a ir a lo rápido. Le metemos de 4 a Moyo y lo dejamos en 12. Y ya está. Podría haber elegido esto en vez de este para prepararnos, ¿eh? Tenemos una. Vamos, 4 más. 1, 2, 3, 4. Tirarse de cabeza, fuego solar, hacer picadillo, fuerza. Bueno. Vale, vamos allá. A ver. Entra uno. Bueno, al acabar nuestro turno tenemos que descartar 3 cartas. Y todas las que ponemos. Esto ya es uno de amenaza. Esto es otro de amenaza. Y esto es otro, vaya. 3 de amenaza. Como no sé si voy a tener, voy a poner esto, pero igual luego cambio por dados. Vale, ahora nos ataca, no defendemos, nos ataca de 1 más... Todo no era mollo, ¿eh? Nos ataca de 3. Vale. Y ahora esta que tiene incitar 1, así que tiene, es un plan secundario, complicación 2, o sea, entrar con 4. Incitar 1. Cuando Moyo vaya a sufrir cualquier cantidad de daño, en vez de eso, quita esa misma cantidad de amenaza de esta carta. Vale. Vamos a... Vamos a atacar con 4. Con lo cual quitamos aquí esto y esto se va. Bien. Ahora, vamos a sufrir 3 de daño. Vale, pagamos con esto y le hacemos 8 de daño. Se queda en 4. Bien, ahora vamos a... Este se ha ido. Vamos a jugar a fuego solar. Y lo que vamos a hacer con fuego solar es... Tiene 2 de intervención y 2 de ataque. Tu, 2 de intervención y 2 de ataque. Vamos a...
Vamos a atacar, vamos a intentar rápido antes de que esto pase cosas. Le quitamos 2 y ya está. Enderezamos todo. Y tenemos 2 cartas, así que robamos 3. Energía, vapuleo y tirarse de cabeza. Uf. Amigo Moyo. Bueno, al final de turno vamos a ver cuánta amenaza colocamos. Esta es de Moyo, esta no cuenta. Esta sí, 1. Y esta sí, 2. Con lo que son 5 aquí. Bien. Pues vamos allá, ponemos 1. Nos ataca... Vamos a no defender. Nos ataca de 1 más 0, 1. ¿Vale? Y la carta de encuentro que tiene incitar 1. Y es direcciones del director. Cuando se muestra esta carta, elige una opción. Gasta 2 recursos diferentes. Moyo ejecuta el plan. Sufre tanto daño como la amenaza que haya sobre tu héroe. Si sufre menos de daño, menos de 2 de daño, este modo gana oleada. Tenemos ahora muchísimo daño. Tenemos muchísimo daño. ¿Cuánta vida tiene después? 18. Con esto lo matamos. Luego le hacemos 3, luego le hacemos 8. Le haríamos 12 de daño. Se quedaría 6 y eso estaría... Vamos a que ejecute el plan. Son 2 de plan más 1, 3. Vale, pues uno de estos se pone en 5. Vale, 17. Bueno, vale, creo que nos lo vamos a dejar todo para el último turno, ¿vale? No vamos a hacer el ataque bestial ahora. Entonces, voy a sufrir 2 de daño para jugar vapuleo. Como es el... Bueno, le hacemos 3 de daño, lo reventamos. Cuando se muestre esta carta, bueno, ahora tiene 18 de vida. Cuando se muestre esta carta, coloca 2 de amenaza sobre cada personaje amigo. 2 y 2. Como es la primera carta, esto no vuelve a la mano. Bien, ahora... con... con 2 recursos vamos a jugar guiarse por el olfato. Quitamos 3 de amenaza de un plan. Este se convierte en 2. Vale, ahora ojo con fuego solar, porque cuando se vaya, cuando un personaje abandone el juego, estos 2 se van a ir allí. Entonces, si podemos intervenir de 3 y dejarlo en 11, intervenir de 2 y dejarlo como está. Vale, vamos a... Le pegamos de 4. Se queda en 14. Y con fuego solar no hacemos nada. Nos hemos quedado estas 2. Esas 3, perdón. Enderezamos, robamos 2. Golpe veloz y golpetazo. Bueno, bueno, la que se te viene, Moyo. Creo que hasta aquí ha llegado Moyo. Y ahora tenemos que poner amenaza. Esta es de Moyo, esta no, y esta sí. Ponemos uno de amenaza solo. Pues esto se pone
en 15. Bien, ahora ponemos uno del turno normal. Nos ataca, no defendemos, ataca de 1 más... Muestra esta carta. Cuando se muestra esta carta, traslada al plan principal toda la amenaza del personaje que tenga más amenaza. Uf. A ver, ojo. Tenemos 7. Esto se pone en 10. 23. Si no se traslada amenaza de este modo, coloca una amenaza sobre cada personaje que controles. Vale. Pues nos ataca solo de 1. He dicho que ganaba, pero ahora tiene incitar, ¿eh? Ahora tiene incitar. Si hubiese defendido con este, nos... perdíamos. Investigar la escena del crimen. Bueno, tiene incitar 1. Se pone en 24. Complicación 1, por tanto tiene 6. No puede quitarse amenaza de dos planes. Gasta X recursos de ciencia, quita X de amenaza de este plan. Vale. Bueno, en principio... en principio lo tenemos, ¿no? Tirarse de cabeza, lo pagamos con esto. Sufrimos 3 de daño. Se queda en 6. Vale, y ahora pues lo que podemos hacer es, para hacerle el máximo daño posible, con estas 3 podríamos jugar a hacer picadillo, que le hacemos 6 de daño, y luego con Lobezno le pegaríamos de 4. Le pasaríamos en 4. Porque la otra manera sería pegarle de 4 y jugar golpetazo para hacerle 7. Pero bueno, así le hacemos más. Ah, y Moyo reventado. Esto... a ver, hemos tenido mala suerte de esa carta de la llamada escena. Y que los robos de las 3 cartas nos han salido todas. Menos en uno de los robos, que nos ha salido solo poner uno de amenaza. En los demás estábamos vendidos. Nos salía 2 y 3. Hemos tenido muy mala suerte en los robos. Pero bueno, lo que os dije en el anterior escenario, este mazo es una bestia y no hemos podido sacar, no nos ha dado tiempo. Bueno, porque hemos ido a saco, ¿eh? No hemos podido ni sacar armas ni nada. Aquí me he equivocado antes. Tenía que haber elegido esta carta para poner, más que esta. Pero bueno, como valía lo mismo, tampoco. Y la hemos puesto desde el principio, tampoco era mayor problema. Como decía, esto es una bestia. Es una bestia y en multi funciona que te cagas. Eso sí, tiene que haber otro personaje que quite amenaza, otro u otros, pero en cuanto a daño, este tío es una bestia con este mazo. Es un mazo basado en eventos y en las armas, en el pistolón y en el jamboard, para poder hacer incrementar el daño base que hace. Pues nada, Moyo nos ha durado un suspiro, 3 o 4 turnos no más. Y nada, lo dejamos. Campaña superada. Dale like, suscribíos, comentar por ahí abajo qué os ha parecido y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.